Okay, hello. Teacher, Yes. hello. Para poner, en when yo puse I have to visit clients, pero el tiempo es secundida porque quiero poner de 8:30 hasta 5 p.m. Okay, so when you say when, during the day, entonces, during the day. Y donde dice what time, from 8:30 to 5 p.m. And when, during the day. Porque es todo el día, not only in the morning, not only in the afternoon. Okay, it's during the day. Right. ¿Cómo se escribe? ¿El qué? What? During the day. Sorry. Sorry. During the day. Okay, like this. During the day. During the day. During the day. Thank you. You're welcome. Teacher, ¿y cómo se diría yo tengo que archivar por las tardes? Okay, I have to, okay, here, let me show you. Okay, so that will be like this. I have to file. I had to file. In the afternoons. In the afternoons. I have to file documents in the afternoon. Okay. Thank you, teacher. To file, ¿verdad? To file. Es archivar. To file. And file cabinet, file cabinet. El archivador, ¿cómo se llama? El mueble del archivo, file cabinet. Oh, teacher. Uh-huh. Yes. Para poner hora, una hora respectiva sería at o tú. At 8 o'clock. At 8 o'clock, okay. In the morning. Entonces, cuando diga when, in the morning. What time? 8 o'clock. At 8 o'clock. When? In the morning. In the morning. I have a question. Yes, sir. What is your question? Una de mis de mis obligaciones sería I have to report to me in the morning. To me. I have to report to me. Ajá. Usted se tiene que reportar a usted mismo. Ajá, es que eso es lo que no había logrado. O sea, tengo que reportarme. Ah, no. I have to report to my boss. Ajá. I have to report to my boss. I have to report to my boss. Okay, I have okay. to report to my boss. Okay, ahí tengo otra duda, o sea. Ajá. En esa frase, ¿cuál sería el porque no tengo el cuándo? Ah, ¿dónde? ¿Y a qué hora se reporta? Ah, okay, a las 8 de la mañana. Okay, so you put where it says what time?
at 8 o'clock. So I have to report to my boss at 8 o'clock. Okay. En el cuadro sería at 8 o'clock. When? In the morning. Okay. Where? A donde? In the office, in the factory, en la fábrica, or si es una construcción, at the construction site. Okay. Okay. Construction site. Que es el sitio de la construcción, ¿verdad? The construction site. El lugar. Si es in the office. Okay. More questions? Teacher, yes? Teacher, I have to provide information customer, my boss. No, no, no. Pero, ¿cómo es eso? I have to provide. Yo tengo que proveer de información. Provide information. Provide information. ¿A quién le va a proveer la información? My boss. Ajá. To my boss. To my boss. About customers. Okay. About customers. Acerca de los clientes. I have to provide information to my boss about. About customers, acerca de los clientes. Okay. Okay, very good. Who else? More? More? No more. No more. Let me check the list. Let me check the attendance, please. Okay. Angela Patricia. Present. Cristina Margarita Pimentel. Jacqueline Vanessa López Rivas. Present. Cindy Alexander Ramos Parada. Present. Ok. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Thank you. Edenilson Alexander Vázquez García. Present. Ok, Ricardo José Meléndez Batres. Alfa Unice Vaca. Present. Thank you. Carlos Antonio González Rodríguez. Carlos Antonio González Rodríguez. Sí, está bien. Ah, ok. Marlon Ernesto Serrano Hércules. Present, teacher. Thank you. Francisca Delmira Guillén Castellanos. Present. Okay, Vladimir Arturo Carrillo Calderón. Present. Thank you. Liliana Melissa Olivares Ramírez. Present. Thank you. Ginny Lizette Escobar de Orellana. Present. Okay. Vicente Alexander Reyes Ramírez. Present. Thank you. Karen Stephanie Flores Barrientos. Present. Brenda Beatriz Escobar Sosa. Present. Carla María Ortiz de Hernández. Present. Thank you. Paulo Alexander present. Barrera Morán. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. Okay, very good. Now, let's move on, okay? Okay, now, write activities you have to do or need to do in your job. Then interview two classmates. Okay, so here you are going to write your activities. What are three activities that you have to do and three activities you need to do? Okay, right now. De aquí las pueden agarrar, ¿verdad? Así como las estábamos escribiendo. I need to, I have to. Escríbanlas aquí en su lista, donde dice su lista. And tomorrow, y mañana, las vamos a, le vamos a, vamos a comparar la lista con la de su compañero de clase. Ok. Ok, escriban aquí las seis actividades. Three have to and three need to.
Ok, hagámosla ahorita, please. Teacher. Yes. Yes, Cristina. Yes, Angela. I have to supervise the employees. I have to supervise employees. I have to supervise employees. That is correct. More questions? More questions? I can't hear you, Jacqueline. Turn on your microphone. Sorry. Está bien escrito. I have give class. I have to give class. I have to teach. I have to teach classes. Okay. Or okay. To teach a class. I have to teach a class. Okay, more questions? Okay, la vamos a dejar de tarea, okay? Y mañana temprano la chequeamos, así que repórtese temprano a las 8. Ya estamos entrando un poquito más tarde. ¿Ok? Vaya. Va, fíjese bien. Eunice tiene que hacer la tarea 7 y 8. ¿Verdad? La 7 es la de ayer. La 8 es la de ahora. Para que no se nos acumule. Ángela tiene que hacer la 6, la 7 y la 8. ¿Okay? Teacher. A mí se me... ¿Cómo decirle? Se me bloqueó porque intenté entrar, pero no me agarró mi contraseña, entonces me ha bloqueado. No, pero ya la desbloqueó Oscar. Y si háblele a Oscar. ¿Ok? Ok. Porque él así me comentó Cristina y Oscar la desbloqueó y ella pudo hacer el resto. Okay. Así que si la tiene bloqueada, háblele a Oscar y él le va a ayudar. Él le va a ayudar para que pueda hacer las 6, las 7 y las 8. Edenilson. Sí, gracias. 6, 7 y 8 también va para que no se nos acumule, please. Francisca, 6, 7 y 8, Francisca. Pablo, 6, 7 y 8. Ok, teacher. 6, 7 y 8, Vladimir. Ok. Ok. Vaya, y. Acuérdense también de participar en el forum. INSAFOR ve con muy buenos ojos a los que participan. Así que participe. Son poquitas cosas lo que hay que hacer. No le va a tomar más de 10 minutos. ¿Ok? Entrar al forum y participar. ¿Al forum? El forum es cuando usted entra a la plataforma, tiene
En la clase 1 tiene videoconferencia y tiene tarea. Uh-huh. En la tarea sueles hacer la tarea. Entra al que dice videoconferencia y abajo del video está, usted va a leer ahí lo que yo le he puesto que quiero que haga. Por ejemplo, ayer yo les puse, como vimos imperativos, yo les puse, yo voy a ser su asistente el día de ahora. Entonces usted me va a decir tres cosas que yo debo de hacer y tres cosas que yo no debo de hacer, utilizando imperativos. ¿Se acuerda? Hey, check the report. Bring me coffee. Como va a ser su asistente, aprovechese de mí, ¿verdad? Ok. Buy me lunch. Cómpreme el almuerzo. No problem. Entonces usted me va a decir tres cosas que yo tengo que hacer y tres cosas que yo no tengo que hacer. Ok. For example, don't call customers. Don't attend meetings. Don't come to work late. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, okay, usted va a participar en el foro diciéndome tres cosas que yo tengo que hacer, que yo no tengo que hacer, sino que son órdenes. Tres órdenes y tres cosas que no voy a hacer. ¿Ok? Utilizando don't come late. Tres negativos y tres afirmativos. Ese fue el de ayer. El anterior creo que era de adverbios de frecuencia. Dígame tres cosas que usted hace, creo que los fines de semana. Y tres cosas que nunca hace los fines de semana. Entonces usted me contesta eso. Eso es sencillo. ¿Ok? No le va a llevar más de 10 minutos. So please. Eso es. En cada clase tenemos video conference en task. Dice ahí, tarea. Entonces usted se va a la videoconferencia y abajo del video dice ahí qué es lo que usted tiene que aportar. Entonces yo le pongo un ejemplo de cómo hacerlo. Así que usted lo hace. Y en las tareas, haga la tarea que le hace falta. Diga. Pregunta. Teacher, perdón. Teacher, yo. Sí, diga. Fíjese que yo prefiero hacer las tareas al final de la semana, o sea, después del viernes yo me quedo haciéndolas. ¿Hay una dificultad o no, puedo no seguir haciéndolas de esa forma? Yo como todos los días los chequeo, para que no se le acumule, pero si para usted así le funciona bien, está bien. No hay ningún problema, Francisco, ¿verdad? Con tal de que el viernes yo voy a estar chequeando, el sábado lo va a mandar un mensaje. Ah, Francisca, ¿verdad? No lo hizo. Así que no hay problema. El día viernes luego de la clase me quedo haciéndolo porque siento más práctico hacerlo. Vaya, está bien, no hay problema. Lo único que yo todos los días entro y veo el avance, ¿verdad? Para que no se les acumule, sí, porque algunas veces da pereza. Pero si a usted le funciona bien así, no hay problema. Sí. ¿Va? Mañana es viernes. Porque ahorita ya voy buscando la cama, termina. Ok, pero mañana es viernes. Gracias. Mañana, oh, I'm going to be watching you. Ok. Sí, mañana le hago a teacher. Ok, ¿alguien más que tenga alguna consulta? No, teacher. No, ¿verdad? Entonces participe en el foro. Ok, Insafor, sí, le encanta eso. Es más, puede ser algún problema ahí con la nota. A Insafor dice, mire cómo participa en el foro, promovámoslo. Ok. Okay, very good. Okay, see you tomorrow. Have a wonderful night. See you tomorrow. Rest. Imperativo. Rest quiere decir descanse. Rest. Okay. No es restar, es rest, descanse. Rest. Okay. Very good. See you tomorrow. Have a wonderful night. Bye-bye. 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 See you tomorrow.